¿Qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, esta tiene que ver con el joven británico George Russell, porque George Russell se va a subir al automóvil Mercedes de Lewis Hamilton para el Gran Premio Sakhir. Y bueno, como sabemos, en el día de ayer, el corredor británico, quien se proclamó heptacampeón mundial este año, dio positivo en una prueba de coronavirus. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, una vez confirmada la noticia acerca del positivo en una prueba de COVID-19 del británico Lewis Hamilton, la escudería Mercedes tuvo que buscar de manera apresurada un sustituto para el corredor inglés, y aunque el que más fuerte sonó había sido el belga Stoffel Vandoorne, la escudería de la estrella comunicó que finalmente el afortunado será el actual piloto de Williams, el británico George Russell. Bueno, pese a que el joven automovilista británico es corredor titular del equipo Williams Racing, no hay que perder de vista lo que sigue siendo piloto de la escudería Mercedes, por lo que la compañía alemana puede hacer y deshacer lo que quiera cuando quiera. Esto sería una magnífica recompensa para un piloto que durante toda la temporada ha deslumbrado en clasificación. Además, será su gran oportunidad para conseguir sus primeros puntos y demostrar que también puede ser competitivo en una carrera. Bueno, así comunicó Toto Wolff, el máximo representante de la escudería con cuartel general domiciliado en Brackley. En primer lugar, deseo agradecer a nuestros socios de Williams por su colaboración y apertura de mente para hacer posible que George compita para Mercedes este fin de semana. Las conversaciones con el equipo de Williams fueron positivas y pragmáticas, y esos fueron los factores claves para llegar a un acuerdo. Bueno, y además, Wolff ya tiene su máxima confianza en George Russell. No será una tarea sencilla para George hacer la transición del Williams al W11, pero está listo para la carrera y tiene un conocimiento detallado de los neumáticos 2020 y de cómo funcionan en esta generación de autos. George ha mostrado una forma impresionante este año. Soy optimista de que ofrecerá una gran actuación junto con Valtteri, que será una referencia exigente para él. Bueno, y por último, el máximo director de la escudería de la estrella aseguró que va a ser un placer ver a George Russell al volante de la máquina W11 de la escudería Mercedes, y aprovechó para mandar un mensaje a Lewis Hamilton, compatriota de Russell. Esta carrera marcará un pequeño hito para nosotros, ya que veremos a un miembro de nuestro programa Junior competir por el equipo oficial de Mercedes por primera vez. El enfoque completo de nuestros esfuerzos deportivos está detrás de Valtteri y George para maximizar nuestra puntuación como equipo, pero nuestros pensamientos también están con Lewis. Bueno, mis pensamientos también están con Lewis Hamilton, con el fin de que pudiera regresar para el Gran Premio de Abu Dhabi, y espero que en ese momento Hamilton pueda obtener su victoria número 96. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera, chao.